Una de las noticias, me parece a mí, del fin de semana en Canadá, Roldán, Pablo, es que por fin, después de no sé cuánto tiempo, Ferrari acertó en ir a contracorriente y apostar por una estrategia distinta. ¿Cuánto tiempo hacía que Ferrari no tomaba una decisión desde el muro y la decisión resultaba provechosa para sus pilotos? Levante la Sí. mano el que creyera que era una buena estrategia cuando Nada, decidieron bueno, dejar a los nadie. dos coches Yo fuera. además Porque yo digo aquí. cuando Tony en la retransmisión dijo, yo creo que se han equivocado, dije, ay, mi madre, otra vez está metiendo la zarpa. Es que se equivocaron incluso en Le Mans, pero al final ganaron, pero tampoco hicieron una estrategia buena en Le Mans. Mira que no es F1, luego ganaron, ¿no? Yo me alegro por Ferrari, me da pena por Carlos, porque fíjate lo difícil que es la Fórmula 1, o sea, lo difícil que es, ¿eh? O sea, Qué estás bien desde injusto el lo que le ha pasado a viernes. Carlos este fin de Qué semana. injusto, ¿eh? Pero una vez más, o sea, al final es muy complicado cerrar el fin de semana bien, y ahí el mérito de otros pilotos que lo cierran casi siempre. Porque Carlos tenía que haber estado peleando pues eso, con Por el Hamilton. podio. Por el Tenía que podio. estar peleando con Hamilton y con Fernando allí. Y al final no, y es complicado, pero bueno, por esa parte de la estrategia yo me alegro por Ferrari, la verdad. Sabéis que el ingeniero de Leclerc, que es Xavi, fue ingeniero mío, es amigo mío, estuve hablando con él mucho y con su familia en Barcelona, y me alegro, o sea, al final. Una alegría en casa de Ferrari, yo creo que a mí me alegra. Y lo más interesante, más allá bueno, anecdótico no, porque la estrategia en Fórmula 1 no es anecdótica, pero más allá del acierto en la estrategia, Pablo, que el ritmo fue verdaderamente bueno. Quiero Sí, decir, eso me dejó loco eso. que da la sensación que el coche funcionó y esto no siempre ha ocurrido. Pero es que sabes lo mejor de todo, que es que Ferrari no llevó nada diferente. Era el mismo coche que Barcelona, el mismo coche que en Barcelona se comía las gomas. En Canadá, es verdad que es un circuito que tiene poca degradación, pero en otros circuitos con poca degradación, Ferrari no ha funcionado tampoco especialmente bien este año. Y ayer en Canadá iba muy bien. Yo ya te digo, iba mirando las vueltas y muchas de ellas, tanto Leclerc como Carlos, estaban igual a una décima, dos décimas. En algunas vueltas igualaban los tiempos de Verstappen, Alonso y compañía. A mí eso es lo que me dejó alucinado, sobre todo con un stint tan largo de neumático medio. O sea, es increíble lo bien que lo hicieron funcionar. Yo no sé, Roldán, ahí qué explicación puede haber. No sé si es un expediente X. Dicen que en Austria lo van a pasar peor porque las características del asfalto son diferentes. Pero yo qué sé, o sea, Ferrari lo sigo viendo un coche muy difícil de interpretar y de descifrar, tanto para los pilotos como para los ingenieros que trabajan en Maranello. Lo hemos comentado alguna vez, la ventana de trabajo en un Fórmula 1 es muy estrecha. ¿Por qué? Porque mecánicamente un Fórmula 1 no tiene tanta importancia como la parte aerodinámica. Entonces, digamos que el margen de trabajo es muy pequeño en el mejor de los casos. Y luego tienes el caso de Ferrari, en el que efectivamente si la temperatura sube 3 grados, ya el neumático se va. Ya te cuesta hacer las curvas rápidas, ya no puedes, se te va atrás en frenada, que es lo que le pasaba a Carlos también en algún circuito. Y tienes un coche que es muy rápido, pero como te digo, en cuanto te vas un poquito de tolerancias para encontrar el ritmo, te quedas atrás, que es un poco la gran diferencia quizás con Red Bull, que le va todo bien, o con Aston Martin, que le va casi todo bien, ¿no? Canadá es un circuito que agarra muy poco, recordad que es un circuito. Que hablamos de no, los urbanos, porque es que Bakú, porque es que Arabia Saudita. Bueno, Canadá es prácticamente urbano, hay No se tráfico usa. abierto ahí en alguna zona y agarra muy poco el circuito. También el fin de semana tampoco fue especialmente caluroso, ¿no? El domingo un poco más, pero no fue especialmente caluroso y eso hace que Ferrari esté un poquito por encima. ¿Qué pasa con Leclerc? Leclerc al final salió beneficiado de la sanción a Carlos, que molestó a Gasly en la Q1, en el entrenamiento clasificatorio, y eso al final le dio una ventaja en parrilla que acabó aprovechando el piloto monegasco, pero Leclerc, por culpa del equipo, por culpa de lo que sea, se había quedado fuera de la Q3. Espera, que ya tenemos por aquí a El Tony. sábado, en mi opinión, es culpa del equipo Sí, que sí. Ferrari no consiguiese una mejor clasificación. Leclerc es el primero que avisa por radio a su ingeniero diciendo que la pista ya está para probar el Sí, sí. neumático liso. Y la Sí. ignoran, le dicen que nada, que siga con las gomas que tienen. Y luego es ese mismo equipo el que no avisa a Carlos bien cuando le viene por detrás Pierre Gasly lanzadísimo. Es verdad que también aparece ahí un Alfa Tauri que hace la guarrería, ¿no? De colarse ahí en la Sí, cola. En fin, pero bueno, yo creo que ambas situaciones ahí el equipo lo podría haber hecho mejor. Roldán, que ya te hemos recuperado.
¿qué pasa con Leclerc? Y ya que estamos, y como me temo que se te pueda calentar de nuevo el teléfono, ¿y qué pasa con Checo? Que claro, hemos hablado mucho de Verstappen, 100 victorias de Red Bull. Checo, otro fin de semana complicado. Sí, perdóname, es que me han llamado y se ve que sí. Vale, no te preocupes. Espera, no lo sabía. Es curioso, a mí lo de Leclerc me da un poco de... Me sorprende mucho, pero me da más rabia lo de Checo, la verdad. Tengo más afinidad con Checo, porque le conozco y tengo un poco más afinidad. Leclerc es un fenómeno y le hemos comentado todas las carreras casi de su vida, pero... sí, es curioso, la verdad, lo de Leclerc. Yo creo que se parece un poco a lo de Checo en una cosa. Mira, Leclerc es un piloto que siempre ha sido el number one, ¿no? O sea, siempre ha sido el number one desde el karting. Uh-huh. Luego las fórmulas que va haciendo, Fórmula 3, Fórmula 2, incluso Fórmula 1 cuando va a Ferrari, ¿no? Es un tío que está acostumbrado a ser el número uno, el mejor, el más rápido, y llega Carlos Sainz, que parece que es buen chico y está ahí, el hombre no hace especialmente demasiado ruido y tal, pero cuidado con Carlos Sainz, que Carlos Sainz no se sabe dónde está el tope de Carlos, no se sabe, porque cada día es un poquito mejor. Y yo digo, jolín, pues si ya es muy bueno, ¿no? Pero cada día es un poquito mejor. Y yo creo que eso le está desestabilizando un poquito a Leclerc. No, nadie dé por muerto a Leclerc, ¿eh? Leclerc es un fenómeno y estará ahí, ojalá la siguiente carrera ya peleando y tal, pero creo que ese trabajo de hormiguita, hormiguita, la chita cayendo de Carlos Sainz, de cumplir, de aprender, de sacar el tiempo, porque en Fórmula 1, que la temporada es tan rápido, pasa todo tan, tan deprisa, tener a alguien como Carlos Sainz que es capaz de encontrar el tiempo para poder decir, no, mira, esta decimita aquí la encuentro, en frenada, en no sé qué, yo creo que eso le desestabiliza un poquito a Leclerc y le hace que no sea tan perfecto como ha sido toda su carrera deportiva. Carlos se comportó como un piloto de equipo, como un piloto que piensa en el bien común, como una persona correcta, educada en el mundo del motor desde bien pequeño, porque ha tenido el ejemplo de su padre desde que nació. Pero supongo que ayer Carlos Roldán se marchó... Yo creo que cuando estaba hablando con los medios diciendo he hecho lo que tenía que hacer, nos vamos con un buen puñado de puntos positivos para el equipo, estaba diciéndolo y por dentro estaba pensando, me cago en la leche, porque no le dejaron competir. Lo de Carlos es una movida. Y de verdad, yo obviamente hay mucho más aficionados hoy en día, ¿no?, a la Fórmula 1 de los que había, lo cual es buenísimo. Y la edad media ha bajado, lo cual es buenísimo. Pero, de verdad, pongamos en contexto lo que está haciendo Carlos Sainz. El equipo Ferrari es piloto oficial del equipo Ferrari Fórmula 1. Mejóramelo. O sea, es muy complicado mejorar eso. Cualquier deportista, cualquier... Alguien que sueña, que tiene 10 años y sueña con llegar un día a Fórmula 1. O sea, y luego la manera en la que él se comporta, ¿no? Es muy complicado verle a Carlos Sainz mear fuera del tiesto, sacar la patita. Es muy complicado. Es un currante nato. Creo que esto le viene de casta, le viene al galgo. Por su padre también, lógicamente. Pero tiene mucho mérito lo que hace Carlos. Cualquier otro piloto, o no cualquiera, pero una gran parte de los pilotos de la Fórmula 1 en esa situación hubiera despotricado, pues con razón o sin ella, seguramente con ella, ¿no? Seguramente con ella, porque al final el que te paga es Ferrari, no olvidemos, te paga el sueldo, ¿no? Es un empleado de Ferrari, pero lógicamente él está ahí para ganar, no para estar ahí detrás de Leclerc, si efectivamente Leclerc tiene menos ritmo que él, como durante todo el fin de semana se comprobó. Y tiene mucho mérito Carlos Sainz, la verdad. Yo no me canso de decirlo, además cada vez que he compartido algo de tiempo con él, me demuestra que es un chico que además de ser un gran piloto se lo merece todo. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, cuando acabó la carrera estoy seguro que por dentro la procesión va por dentro, ¿no? Y seguro que tiene que decir, mira, o sea, hemos perdido la oportunidad, un fin de semana que pintaba muy bien y al final no lo hemos cerrado, me ha tocado estar detrás de mi compañero de equipo cuando era más lento que yo y encima ahora tengo que cerrar un poco el pico y, oye, pues asumir un poco la labor de trabajo en equipo y ceñirme al guión, lo cual, como digo, se puede entender porque no deja de ser un empleado, la verdad, del equipo Ferrari, que es gente paga, pero es duro y Carlos es un crack, ¿eh? O sea, yo entiendo que, no, me gusta más Leclerc, oye, maravilloso, me gusta más, perfecto, pero pongamos el mérito que tiene en Carlos, que es muchísimo.